Un dels principals inconvenients que troben és la manca de places d'aparcament pels possibles clients que volen fer les seves compres al passeig. Ahora hay que aparcar más lejos y quizás se toma un café en otro sitio, ¿sabes? Entonces ya no viene, quizás si necesita tener una cosa, no viene tan rápido por aquí. Más que nada porque antes pasaban los coches, pero de tantas vueltas a lo mejor se quedaban con las cosas. Entonces yo creo que era mejor como estaba antes que como está ahora. Els responsables de les parades, que enguany han recuperat el tradicional emplaçament al passeig de Vara de Rei, tampoc estan satisfets per mort de la diversificació de llocs on s'ubiquen els mercats. Ya llevamos unos años que se diversifica el mercado. Una parte se hace en un lado, otra parte se hace en el otro, y eso no es bueno para ninguno. Lo que siempre luchamos es por estar todos juntos. Por ese motivo, justamente las ventas han decaído mucho, cada vez está peor, no está animado, no han puesto villancicos, no hay ambiente navideño, en definitiva. Els restauradors de la zona veuen com, en els dies clau, com és el cas de Nadal, el flux de clients puja, però un cop passen les dades assenyalades, les xifres tornen a baixar als mínims. En Navidad, el día de Navidad vinieron mucha gente, la verdad que estaba esto lleno de personas, y trabajamos muy bien. Y también el día de la paella también vinieron mucha gente. El día que pusieron aquí el concierto con la gente cantando y la paella y todas esas cosas. Sí, hi ha hagut molta feina per les dates de Nadal, sí. Però després, quan s'acaben les dates nadalenques, s'acaba tot. No hi ha res. Fins al dia 5 de gener, aquestes paradetes nadalenques romandran obertes per a aquelles persones que vulguin fer les compres d'última hora.